Bien, Javi. El gallo negro que escuchábamos recién se abalanzó sobre el gallo rojo entre los días 15 y 22 de agosto de 1972. ¿Qué pasó, Javier? Sí, bueno, por un lado, me parece que ahí tenemos como dos claves para pensar este tema. Hay dos fechas ahí que son para quienes levantamos la tradición de lucha revolucionaria. Por un lado de esperanza y por otro lado de tristeza, porque entre el 15, en la tarde-noche del 15 de agosto de 1972, dio inicio el intento de fuga más ambicioso probablemente que haya tenido lugar en la historia argentina, desde el penal de Rawson. El plan, si mal no recuerdo, era la fuga de más de 140, ¿no? 116. Ah, perdón, le pifié. Ahí está, 116. Un plan que se había estudiado y trabajado durante meses de modo meticuloso, y en el que, más allá de lo ambicioso, lamentablemente algunos factores fallaron. Solo fue posible la fuga de seis compañeros, quizás lo más relevantes en términos del lugar que ocupaban dentro de lo que eran las organizaciones revolucionarias. Ellos fueron los compañeros Mario Roberto Santucho, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, Marcos Sosatiki y Fernando Vaca Narvaja, precisamente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros, quienes pudieron fugar en un avión hasta Chile. Pero en el medio, como mencioné hace un instante, salieron mal otros elementos y un segundo grupo que llegó a fugar no pudo escapar del aeropuerto, de la base aeronaval, del aeropuerto que funcionaba allá, por lo cual tuvieron que rendirse después de haber hecho una toma en la que no hubo ni heridos, ni rehenes, ni nada, ¿no? O sea, solo tomaron las instalaciones del aeropuerto, tuvieron que rendirse ante las fuerzas represivas, y luego de una negociación se entregaron de modo pacífico, haciendo declaraciones ante jueces y prensa que hubo en el lugar, con la constancia, incluso del juez que se apersonó, que en este momento no recuerdo el nombre, de que iban a conservar sus buenas condiciones vitales. Esto ya fue entre el 16 y el resto de días. Ellos fueron trasladados después a la base Almirante Sar, y allí el día 22, si mal no recuerdo, a las 3 de la mañana y sin mediar ningún tipo de aviso, por supuesto en los días previos los compañeros y compañeras que estaban allí, que eran 19, sufrieron diversas golpizas, diversos verdugueos, diversos maltratos de todo tipo. Bueno, fueron efectivamente fusilados, porque no hay otro nombre para lo que se hizo con ellos. Fueron fusilados abiertamente mientras los habían hecho salir de los calabozos en los que se encontraban. Bueno, y tristemente esto que aconteció el 22 de agosto de 1972, se llevó la vida de 16 compañeros y compañeras. Tres tuvieron la suerte, ahora los vamos a mencionar porque sus nombres siempre tienen que los debemos recordar, tienen que estar en la memoria de todos los compañeros y compañeras que luchamos por la revolución social y por un mejor horizonte para la humanidad. ¿Vos querías mencionar algo en relación a esto con sí, tu propia experiencia? Contar la experiencia, porque me parece que refleja mucho de la época. Obviamente cuando se fugan los compañeros, que van, llegan 6 a Chile y los otros 19 los llevan a la base de Almirante Sar de la Marina, nosotros teníamos, ¿qué pensábamos? Muchos. Pensábamos que los compañeros que estaban en la base, que no se habían podido escapar, lo iban a torturar, verduguear, bueno, maltratos durante varios días, que era lo habitual en esa época, ¿no es cierto? Uno o dos días antes, estuve en una reunión, yo tenía 24 años, pero en la reunión estaba Silvio Frondizi, un connotado intelectual revolucionario de la Argentina, un hombre muy
con un desarrollo intelectual muy importante, que tenía 64 años en esa época. Estaba Amílcar Santucho, abogado, apoderado del Partido Comunista en Santiago del Estero, un hombre de que andaría por los 50, incluso un poco más, 50 años. Estaba Aldo Comotto, un abogado laboralista, también compañero nuestro, muy experimentado. Susana Gallero, que era mi responsable, que tenía 27, 28 años. Y la preocupación de la reunión era qué acciones impulsar para que no mandaran de vuelta a los compañeros que estaban en Chile. Y que los compañeros de la base naval, sí, como dije antes, lo iban a maltratar, torturar intensamente. Pero no estaba presente lo que pasó. Al otro día, voy a trabajar. Y en un momento, en el lugar donde trabajábamos, usábamos una calculadora manija que hacían como eran 50, hacían un zumbido. Y estaba la puerta abierta y se escuchaba a lo lejos una radio y dieron la noticia del fusilamiento de los compañeros. Y éramos, no sé por qué, éramos todos militantes, porque entramos por concurso y bueno, los militantes habíamos ganado, sacado los 50 primeros puntos y habíamos entrado a trabajar. Éramos todos de la fuerza revolucionaria. Se hizo un silencio espectacular, escuchamos, pararon todas las maquinitas, escuchamos la noticia. A mí me pasó una cosa que nunca me había pasado. Instantáneamente me estalló un dolor de cabeza. Y empecé a pensar, bueno, ahora vamos a salir a reventar milico. Digo tal cual era el pensamiento que yo tenía en ese momento, como una venganza por lo que había pasado. Cuando llega el horario, me voy y cerca de donde trabajaba el Ministerio de Economía, estaba la casa de una compañera con la que teníamos actividades políticas, y me voy para la casa. Y me lo encuentro a Benito Urtiaga, que era el compañero que estaba a cargo del partido después que Santucho, Gorriarán habían caído preso. Y me dice Benito, me dice Mariano, el seudónimo, escucha a ver qué te parece. Y me lee una declaración del partido que terminaba de escribir en ese momento. Y decía, han muerto 16 revolucionarios ante esta provocación, ante esta provocación respondemos serenamente. Han muerto 16 revolucionarios, viva la revolución. Entonces yo pensé, no salimos a reventar milico. Pero el mensaje, y ahí nos cambió la cabeza a la militancia y al pueblo. Fue un impacto tremendo. Por un lado, el proceso electoral que se debatía si se iba a concretar o no, ese hecho fue decisivo. Después de eso, no hubo ninguna duda. Había elecciones. Y, por otro lado, lo que nos quedó claro a la militancia revolucionaria, que fue un mensaje mafioso, en este caso de la Marina, pero de las fuerzas militares, que nos decía, ahora nos vamos, pero vamos a volver y esto es el método que vamos a aplicar cuando volvamos. No es como uno ha escuchado por ahí que nosotros no teníamos conciencia de lo que se venía. Teníamos conciencia de lo que se venía y nos preparamos para eso, preparamos a la nueva militancia que se incorporó después del 22 de agosto a, como dice, a vencer o morir por la Argentina, como decía la consigna de Ler. Y lo que demuestra que la conciencia de la militancia era firme es que hubo 30.000 desaparecidos. Porque si no hubiese habido esa conciencia en la militancia, cuando se produjo el golpe del 24 de marzo, el grueso hubiese salido huyendo a cualquier lado. Y la inmensa mayoría de las compañeras y de los compañeros
cayeron luchando en su puesto de combate, en su puesto de militancia.